En este vídeo veremos todos los derechos históricos que tiene Marruecos sobre Ceuta, Melilla y demás territorios. Son numerosas páginas donde se menciona que Marruecos tiene 12 siglos de historia como país y el tratamiento de esas ciudades como colonias o presidios ocupados, además de las dinastías. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a la historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. En este vídeo veremos todos los derechos históricos que tiene Marruecos sobre Ceuta, Melilla y otros territorios. Sus numerosas páginas donde se menciona que Marruecos tiene 12 siglos de historia como país y el tratamiento de las ciudades como colonias o presidios ocupados. Si el gobierno marroquí dice que Ceuta y Melilla son marroquíes, hay que creerlos. Recordad que siempre hay que confiar en la versión oficial marroquí, aunque den 400 versiones, las cuales suelen ser contradictorias. Aquí os muestro dos tratados y un convenio por el cual España reconoce que Ceuta y Melilla, así como el Peñón de Vélez de la Gomera y las Islas Alhucema, son marroquíes. ¡Ah, no! Pero si es al revés. Son los que Marruecos reconoce que esos territorios son españoles. Según la versión oficial marroquí, Ceuta y Melilla son colonias y reductos del colonialismo español. Podemos ver el mapa de África antes de la Primera Guerra Mundial. Vaya, en la página del Comité de Descolonización de la ONU, en África solo aparece el Sáhara Occidental, un territorio bajo ocupación de Marruecos. En cambio, no aparecen ni Ceuta ni Melilla, pero sí aparecen otros lugares como son Gibraltar, Bermudas, Islas Malvinas, Anguila, Montserrat, Polinesia Francesa, Islas Caimán, Pitcairn, Tokelau, Nueva Caledonia, Turcas y Caicos, Santa Elena, Guam, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Samoa Americana. Si no están Ceuta y Melilla en la lista de colonias, es que no son colonias. Y en caso de duda, se puede consultar la página, tanto en árabe como en francés. Otra manera de llamar a las ciudades españolas es llamarlas presidios. Podemos ver en esta página web de la agencia oficial marroquí de noticias Maghreb Arab Press una noticia en español y que es difundida por la prensa marroquí. Vamos a fijarnos en que mencionan Melilla en vez de Melilla y en lo que he subrayado, que es presidio ocupado. Tanto Ceuta como Melilla fueron presidios, donde habían cárceles a donde mandaban a personas condenadas, en su mayoría peninsulares e incluso cubanos. Sin embargo, en 1907 se cerraron y en 1911 se cerró el último, el de Ceuta. ¿Por qué Marruecos sigue llamando entonces presidios a Ceuta y Melilla? La razón es clara. Si no saben escribir correctamente Melilla, menos aún la historia de esas ciudades. Aunque a día de hoy hay prisiones en Ceuta y en Melilla, no son presidios. Y en todo caso serían presidios marroquíes, debido a que la mayoría de la población carcelaria de ellas proceden de Marruecos. Pero claro, esa información es conveniente no decirla en Marruecos. Se suele comparar el caso de Ceuta y Melilla con el de Gibraltar, pero en el caso de Gibraltar es una colonia británica, conquistada durante la Guerra de Sucesión Española y desde 1713, por el Tratado de Utrecht, es una colonia británica y el propio tratado menciona su relación con España, aunque los británicos comenzaron a incumplir el tratado pocos años después. Sin embargo, no existe ningún tratado sobre Ceuta y Melilla cuando comenzaron a ser españolas y la razón es que Marruecos no existía cuando esas ciudades empezaron a ser españolas. Pero además, sobre Gibraltar hay un dato curioso. En un resumen de la historia medieval de Gibraltar podemos ver los diferentes países a los que perteneció. Vamos a fijarnos en los que están en negrita. En este caso, los tres son bereberes. Y si recordamos a quién pertenecía Ceuta antes de ser portuguesa, era a los benimerines. Entonces, ¿por qué Marruecos no reclama Gibraltar? Además de Ceuta y Gibraltar, que eran de los benimerines, nos encontramos otras localidades, como son Algeciras o incluso Ronda. Pero en este caso, Marruecos no la reclama. Pero, ¿por qué no lo hace? Un dato curioso es que, a pesar que Marruecos dice ser
más antiguo que España como país, solo haya tenido 6 reyes llamados Muhammad, siendo el nombre árabe más común del mundo, y en comparación con el Reino de Granada, que en toda su historia tuvo 13 reyes llamados Muhammad. Además, ha tenido Marruecos 2 reyes llamados Hassan. En cambio, España ha tenido 13 reyes llamados Alfonso, 7 llamados Fernando, 6 llamados Felipe. Si hemos tenido hasta 2 reinas llamadas Isabel y 2 repúblicas. Para que Marruecos tenga 12 siglos, hay que considerar que la versión oficial dice que los Idrisíes son la primera dinastía. Podemos ver esta captura pantalla de la Embajada de Marruecos en Sudáfrica, que habla de los Idrisíes como la primera dinastía musulmana de origen de Oriente Medio. Además, habla del Estado marroquí y llama reino a este estado. Pero hay un problema. Los Idrisíes no fueron la primera dinastía musulmana procedente de Oriente Medio en la región. Fueron la tercera, ya que los Banu Salil de Necor fueron la primera, seguidos por los Banu Midrar de Sijil Masa. Además, se da la circunstancia de que los de Necor eran los únicos sunitas de la región y los de Sijil Masa eran jariyíes. Pero, ¿no os ha parecido raro que utilicen la palabra reino? ¿No sería más correcto utilizar la palabra emirato o, en todo caso, sultanato? Aunque lo mismo no os habéis dado cuenta, pero en el texto anterior hablaban de la España musulmana en vez de utilizar la palabra al-Ándalus. Esto, ¿se han olvidado que Portugal y Gibraltar formaban parte también de al-Ándalus o será una nueva versión oficial? Hagamos un resumen. No hay ningún tratado que diga que Ceuta y Melilla son marroquíes, algo que en el caso de Gibraltar sí hay un tratado que decía que había sido de España y sus condiciones para volver a hacerlo. No aparecen en la lista de colonias, aunque sí aparecen en ella tanto Gibraltar como el Sáhara Occidental, el cual está ocupado por Marruecos. No son presidios, ya que hace más de 100 años que dejaron de serlo. Ceuta fue de los benimerines, pero, sin embargo, Marruecos no reclama ni Gibraltar ni Ronda, que también lo fueron, además de Argelia y Túnez. Los reyes, como que si te das cuenta, que para tener 12 siglos, como que han tenido muy pocos. Claro, porque solo cuentan los reyes de la dinastía alawita. Y además nos encontramos que su primera dinastía, la cual fue chiita, no fue la primera dinastía musulmana de la región. Como que no cuadra todo mucho, ¿eh? Este vídeo se creó para celebrar los 100 vídeos de mi canal, tras ganar la votación que hiciera un vídeo como este. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas: Historia España, Historia del Magreb, Religiones, Conflictos Internacionales y Cine Histórico. Por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios.